Hola a todos, todas y todes. Estamos en un capítulo más de Acción Sindical, una producción de Ecotv en conjunto a la ANEF Araucanía. Hoy día, en este episodio que lo titulamos como Por el 10%, tenemos de invitado a Luis Mesina, vocero nacional de la coordinadora No Más AFP, en conjunto a Sandra Marín, que es también vocera regional de No Más AFP, la región de la Araucanía. Luis, te dejo un espacio para saludar en este Sí, instante. okay, bueno, muchas gracias por la invitación y un abrazo a Sandra, Marín, bueno, y a todos los integrantes de la coordinadora del Walmapu, que han hecho una labor bastante importante, a la ANEF también, con la que hemos venido desarrollando en este último tiempo. Recién estuve en un foro con la ANEF de la Quinta Región, hemos estado con la ANEF de Aysén, de Arica. Y bueno, un saludo y un abrazo a todos y espero que sea interesante el programa, para que a la pintura estemos terminando por el cacerolazo. Eso, exactamente. Y bueno, con Sandra ya estamos siempre acá. No sé si quieres que saludar de paso, Sandra. Mavi, mavi, compañero y compañeras, pueblo, que hemos escuchado harto ese concepto tan lindo de pueblo. Un gusto estar acá, pero con mi compañero ahí, con el coordinador nacional de No Más AFP, transmitirle también el cariño de la coordinadora No Más AFP Gualmapu. Anoche tuvimos reunión hasta muy tarde, porque hubieron muchas actividades ayer y había que concretar acciones para lo que se nos viene. Así que Luis, tú sabes que aquí te Sí, queremos muchas harto gracias. y Gracias, las compañera. compañeras y los compañeros te envían así como harto Nehuel. Muchas gracias. Bueno, como les decía al iniciar hoy día el programa, que tiene por nombre Por el 10%, viene a raíz de que la semana pasada en la Cámara de Diputados y Diputadas se aprueba la idea de legislar sobre una reforma constitucional que permitiría que las y los afiliados de la AFP pudieran retirar el 10% de su fondo de pensiones para enfrentar la crisis económica que se está viviendo en un contexto de pandemia. En algunos sectores del oficialismo se ha hecho esta campaña del terror sobre este proyecto, que sin embargo, la Fundación Sol hace un análisis señalando que en función de la edad y el estado civil, el impacto del retiro de este porcentaje progresivamente o el momento que fueran las pensiones futuras sería de 2.000 y 20.000 pesos. Además, se omite la parte en donde se crea este fondo solidario en pos de restaurar o reducir el impacto de ya malas pensiones que vienen desde antes, ¿ya? En ese sentido, Luis, te queríamos preguntar, ¿cómo evalúan este proyecto desde la coordinadora? Sí, bueno, en primer lugar, creo que es absolutamente prudente señalar que nunca ha sido parte de la estrategia de la coordinadora No Más AFP el retiro de los fondos previsionales, nunca. Y por tanto, esto se inscribe dentro de una situación muy particular que vive nuestro pueblo, desde Arica a Magallanes. Estamos enfrentados a una crisis económica, una crisis sanitaria, quizás como nunca en la historia de nuestro país, desde que somos república, quizás. Y esto requiere de soluciones reales, soluciones concretas. El retiro del 10% del ahorro de los trabajadores, que es muy escuálido, solamente para efectos de que la gente que nos escucha pueda saberlo, al mes de marzo de este año, el total de afiliados era 10.950.692 personas estaban afiliados en el sistema. De esos, el 27,4% de los actuales afiliados tiene menos de 1 millón de pesos. 27,4, es decir, más de un cuarto. El 54,9% tiene menos de 5 millones. Y el 83,7% tiene menos de 20 millones de pesos. Es decir, el 83,7% está condenado al final de su vida activa a acceder a financiar una pensión con ese ahorro que no supera los 25, 30, perdón, los 40 mil pesos. No supera los 45 mil pesos. Y eso es lo que reafirma lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país con un ahorro tan precario que señalar que las pensiones en el futuro van a ser peores que las de hoy día es faltar a la verdad, porque en realidad las pensiones hoy son peores, son muy malas, pero en el futuro van a ser peores. No es al revés, sin sacar el ahorro del 10% van a ser peor. Entonces, no es como ellos señalan hambre para hoy, o sea, o pan para hoy, hambre para mañana. No, es
hambre para hoy y hambre para mañana. Entonces parece razonable que en este contexto de crisis estructural, donde el gobierno ha hecho muchos anuncios, muchas promesas rimbombantes, hoy día vuelva a hacer un anuncio con el objeto de evitar que mañana se apruebe en el Congreso, y uno lee las letras chicas, bueno, es absolutamente paradojal. Piñera no entiende, o Piñera entiende muy bien y nos quiere seguir desdeñando, nos quiere seguir insultando, porque plantea un bono especial a las personas que ganen sobre 500 mil pesos, el 75% de la gente va a quedar prácticamente excluida. Además, hay letra chica porque hay que acreditar una serie de factores, hay que demostrar a aquellos que hayan sufrido las consecuencias o la caída de ciertos ingresos. No se dice cómo se va a tener que acreditar eso. Entonces, es una oferta que solamente tiene discurso, porque en términos prácticos el bono COVID todavía no le llega a mucha gente. Y el ingreso familiar de emergencia tampoco le está llegando a la gente. Entonces ellos hablan de manera reiterada y por eso es absolutamente prudente poder acceder a este 10%. Hay una campaña sistemática sostenida a través de las redes sociales respecto de que quienes retiremos este ahorro vamos a sacar menos pensiones. Pero eso se les derrumbó, así que ya no hablan de eso. Yo tengo aquí un dato de Pablo Antolín, que es el jefe de la sección de pensiones de la OCDE. Aquí está. No sé si se ve bien ahí. ¿Qué señala? Está en contra de que se retire el 10%, pero señala él, el jefe, que de retirarse el 10% la pensión se reduce entre un 2 y un 9% la pensión futura. Ahí lo dice. Entonces, vamos a los temas concretos. ¿Cuánto es las pensiones autofinanciadas en el mes de marzo de este año? 144 mil pesos. ¿Cuánto es el 2% de estos 144 mil pesos? 1.400, 2.800 pesos. Por eso cuando Fundación Sol hoy día dio una clase magistral, Marcos Kremerman en el programa de Megavisión, estaban prácticamente todos con la boca abierta. Irrefutables los datos. Como les gusta hablar de números, irrefutables los datos. Y eso es lo que va a pasar. Eso va a perder la gente. 2.880 pesos. Pero tiene una ventaja, que tiene su plata en sus manos. Y si no la tiene en las manos, el dinero nuestro sigue invertido en instrumentos financieros, una gran parte de ello invertido en el exterior, fuera de nuestro país, casi 100 mil millones de dólares, un poco menos, con el consiguiente riesgo de que se desplomen las bolsas e impacten duramente en nuestro ahorro provisional, como ocurrió ya en marzo, que perdimos más de 60 mil millones de dólares. ¿Qué han dicho? ¿Cómo se les derrumbó este propio discurso dicho por la OCDE, que es recurrentemente citada para sostener sus argumentos? Que se va a derrumbar entonces el valor de la acción, porque las AFP, una vez que se apruebe esta ley, las AFP tendrían que liquidar muchos activos financieros, entiéndase acciones, y como tendrían que ofertar en el mercado un número muy grande de acciones, el precio caería, oferta y demanda. Pero mienten también descaradamente, porque en Perú pasó algo similar, y el Banco Central puede operar perfectamente en el mercado capital de forma tal, corregir las eventuales deterioros que podría tener el precio de las acciones y por consiguiente no afectar tanto el ahorro de los trabajadores. Podría prestarle el Banco Central a las AFP mientras nos pagan, y si es gradual el reintegro del 10%, no va a haber una sobreexposición de nuestro ahorro previsional, de nuestros instrumentos financieros. Además, hay que decirlo, hace poco, a propósito de muchos cambios en los multifondos y el debate que hubo hace un poco más de un mes atrás respecto al corralito, también se habían producido movimientos de capitales muy grandes, cerca de 50 mil millones de dólares. La gente que nos escucha le cuesta a veces dimensionar estos montos de los que estamos hablando, pero es mucha plata y esa plata es nuestra. Y termino con esto. El gobierno se ha opuesto de manera sistemática, sostenida, al retiro de los ahorros provisionales. Porque sabe, y en eso sí tienen razón Marcela Cubillo, Andrea Lamán, de que si se logra permitir el reintegro del 10%, se empieza a horadar este sistema y la caída es mucho más rápido. Y se han sorprendido porque dicen, parece que esta gente lo que quiere en realidad no es sacar el 10%, sino que acabar con la AFP. Bueno, ¿y qué duda tienen, pues? Si venimos del año 2016, de antes incluso, pero los 2016 con las tremendas marchas en todo el país,
señalando claramente que no queremos más AFP, no queremos más cuentas individuales, no queremos más capitalización individual. Queremos un sistema de seguridad social, un sistema solidario fundamentalmente que garantice a las personas, a todas las personas de este país, una pensión suficiente, digna, que le permita enfrentar las contingencias, los estados de necesidad que se encuentra una persona cuando llega a una determinada edad. Y es francamente increíble la cólera que le genera el hecho de que los trabajadores queramos disponer. Y un solo dato, ellos nos quieren negar esta posibilidad, pero los grandes empresarios y el gobierno han presentado un proyecto para permitir que la pequeña, la mediana y la gran empresa se financien con nuestro ahorro, ahora. Es decir, está colocando nuestro ahorro previsional para que se financien las pequeñas, las medianas y grandes empresas que no califican según la Comisión del Mercado Financiero porque son empresas de alto riesgo. Y entonces va a pasar nuestro dinero para financiar empresas que están prácticamente al punto de la quiebra y que pueden quebrar y por lo tanto nos van a generar un daño en el valor de nuestro ahorro. Y sin embargo, los propietarios, los que generan el ahorro, a ti, a mí, a los hombres y mujeres de este país, se nos pretende negar. Por eso hay que estar muy alerta para ver qué es lo que pasa mañana. Claro. Lo que sí me queda ahí rondando y dando vueltas, como lo que mencionabas, de que, claro, la derecha ahora está hablando de que lo que quiere la gente es acabar con el sistema de pensiones, y claro, es una lucha que se ha estado dando por años, pero no sé si desde la coordinadora lo ven también como un proyecto positivo, como un precedente para el futuro cambio, o sea, hoy día lo que se está legislando es un cambio constitucional, o sea, una modificación de la propia Constitución, y por eso también se piden tan alto el quórum, y por eso siempre está ahí latente el conflicto. O sea, yo creo que vamos a pasar a hablarle un poco ya después, que el tema del plan para la clase media es una respuesta desesperada por parte del gobierno, con tal de proteger, más allá incluso de las pensiones, o más allá de las AFP, proteger los anclajes que tiene la Constitución. Así es. Bueno, queda en evidencia porque, mira, nosotros hay dos proyectos importantes. Este proyecto que ha tenido más difusión que el que se está modificando en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, pero hay otro proyecto también que ingresó un poco más, casi dos meses atrás, en la Comisión de Constitución del Senado, que lo patrocinaron 5 senadores, y que es la derogación del decreto de ley 3500. Se está modificando la Constitución para restituirle al Senado la competencia de poder intervenir en materia de seguridad social. Y eso, aunque lográramos avanzar mucho, se va a encontrar con el gran cerrojo que tiene la Constitución política, que es el quórum de 2/3, más que este quórum, porque este quórum era de 3/5. El quórum de 2/3 en el Senado para la modificación constitucional es una cosa prácticamente imposible de alcanzar, al punto que hace poco se votó en materia referida al Código de Aguas y 24 senadores que aprobaron la transformación perdieron al final, porque 12 senadores valen más que 24 senadores. Este es el país de la mentira que se ha construido durante 30 años, que tiene un marco constitucional que es absolutamente espurio, pero además que es un marco constitucional que no permite el ejercicio democrático de las personas. De hecho, este país no ha vivido en democracia en estos 30 años. Esta es una democracia bastante sui generis, que le permite a las minorías contar con la misma proporcionalidad que las mayorías. Y es por eso que estos pequeños defensores del modelo que se ven en la televisión todos los días aparecen muchos, pero son la minoría. El problema es que la mayoría no tiene cómo expresarse en las calles, perdón, en la televisión abierta, en los medios de comunicación tradicionales. Claro. De hecho, ahí un comentario nos dice que si mañana no se aprueba, todos vamos a salir a las calles. De hecho, ahora a las 9 está el cacerolazo nacional. El cacerolazo, sí, sí. Para que lo recuerden. Bueno. Ahora, para seguir un poco con la discusión, vamos a ver algunas imágenes a continuación para que estén atentos y atentas y seguir con este debate. Ahí van a aparecer las imágenes. No sé si se escucha, creo que ahí tenemos un pequeño problema
pero lo vamos a tratar de solucionar en lo próximo. Bueno, mientras arreglamos esta pequeña falla técnica, tenemos una pregunta para Sandra, que como les recordamos, es la voz regional de Noma FP, una de las voceras regionales de la coordinadora de esta, que se, también se encuentra en nuestra región, y es acerca de que, como se sabe, las mujeres también siempre hemos tenido esta desigualdad salarial que hoy día se hace presente más que nunca cuando hablamos también de las pensiones, en donde el 90% de las mujeres tienen menos de 50 millones ahorrados en su AFP. Por lo tanto, este es un sistema que profundiza la precarización económica de las mujeres días de su vida al final. Y más bien tú, Sandra, también que te desarrolles en público, el ser también dirigente de la NEF y trabajar ahí, ¿cómo se ve esto reflejado en el sector público? Tu micrófono, Sandra. Tenemos. Sandra, tu micrófono, que no se escucha lo que estás hablando. Sandra. El micrófono. Que ahí la compañera. Tenemos el pequeño problema ahí con el audio, pero lo vamos a solucionar al tiro. Luciana, no sé si desde la coordinadora, Luis, ¿sí?, la han visto reflejado o al menos discutido el tema, sobre todo de la diferenciación de las, del salarial que existe por temas de género. O sea, las mujeres ya ganan menos. Y por ende, en sus pensiones tienen menos ahorro o trabajan en menos años por el rol de cuidado que se le impone. Sí, bueno, eso es evidente, no solamente. Bueno, las pensiones menores de las mujeres son el reflejo de lo que pasa en la sociedad. No es solamente. La pensión es como la consecuencia, pero la causa de la profunda desigualdad que sufre la mujer en nuestro país, bueno, se arrastra de cientos de años, ¿eh? Tiene que ver con lo que ya la mujer, especialmente el movimiento feminista, puso en el centro del debate, que son los derechos para acabar con el patriarcado. Y especialmente el movimiento feminista chileno ha tenido un rol, yo diría, tremendamente relevante. Mira, hace 4 años atrás, cuando el movimiento feminista logró impulsar grandes movilizaciones, las más grandes se hicieron en España. Barcelona, me recuerdo yo, grandes movilizaciones. Al año siguiente, Argentina fue el país con mayores cantidades de movilización a partir de ni una menos. Y ya Chile mostraba indicios de que iba detrás de España y detrás de Argentina. Pero hace 2 años atrás, o quizás 3, ya la explosión de la movilización social de la mujer, del mundo feminista, fue pero gigantesco. El año 2018 fue una manifestación tremenda. El 2019 volvió a ser una gran movilización y ahora el 2020 fue espectacular, fue la más grande del planeta. Pero además las mujeres colocaron temas relevantes a propósito de esta tesis, la tesis de nuestras compañeras de la quinta región de Valparaíso, que recorrió todo el mundo. Entonces las mujeres han jugado un rol importante. ¿Cuál es el problema? A propósito de tu pregunta, que me parece relevante subrayarlo. Las mujeres del año 90 tenían una participación cercana a un tercio del mercado laboral. Es decir, el año 90, el 30% del personal en el mercado laboral chileno era femenino. Al año 2019, las mujeres lograron sobrepasar el 50%, un poquito más del 50%. Lo que demostraba el fuerte impulso de la lucha feminista también por lograr mayores derechos y tener trabajo remunerado, cosa que en las décadas anteriores el trabajo, fundamentalmente la mujer era un trabajo no remunerado, trabajo domicilio, trabajo
perdón, trabajo de cuidado, etcétera, etcétera. Hoy día, con esta crisis económica, la mujer ha perdido casi 10 años, está en un 38 y fracción. Y esto es gravísimo, y por eso esto tiene una implicancia mayúscula, yo creo, en lo que viene, porque al estar cerrados los jardines infantiles, las salas cunas, las mujeres han tenido que optar por cuidar a sus hijos, y eso le ha generado un grave problema, y especialmente en hogares monoparentales donde la jefa de hogar es una mujer. Entonces tenemos que pensar, la coordinadora nuestra reconoce a la mujer esos años de aporte que hace a la sociedad, y cuando llega la edad de pensionarse para los efectos prácticos, la mujer con 60 años se le reconocen 65 años, es decir, se le reconocen 5 años más de trabajo como aporte a la sociedad. No resolvemos íntegramente el problema de la mujer porque es mucho más complejo, mucho más profundo. Si pensáramos solamente cuánto del aporte de la mujer al plusvalor que alcanza el capital en esta sociedad capitalista es tremendo. O sea, piensen quienes nos están escuchando que nuestras madres, nuestras abuelas trabajaron más que todos nosotros y trabajaron no remuneradamente. Porque también creo que tenemos que incorporar los conceptos y derribar mitos culturales de que las mujeres no trabajan. Y se dice solamente, se reconoce a la mujer trabajadora aquella mujer que es asalariada, y sin embargo, millones de mujeres en el planeta tienen trabajo que no es remunerado, el trabajo de reproducción solamente, pensemos en esa sola idea. Y ese es un mérito de las mujeres, de la lucha feminista que logró instalar estos debates, que antes no se discutían, no se pensaba. Y creo que estamos en un tremendo desafío porque esta batalla no decaiga. Yo creo que el movimiento feminista tiene una gran tarea, que es justamente evitar que este tema sea soslayado. Claro, bien lo decía ahí Luis, sobre todo el tema de la contingencia que es esta pandemia, y también se estaba legislando y se ha demorado en legislar y salir en vigencia lo que es el postnatal de emergencia, Bueno, ahí está que la prueba. ahí está bastante la prueba de que existe este problema de el rol de cuidado y el rol de trabajo reconocido, mejor dicho, de las mujeres. O sea, hoy día también quienes ganan menor salario también son las mujeres. O sea, tenemos un problema estructural que se termina de ver o que se impacta más en la vejez o más que en la vejez cuando una puede jubilar. Porque hoy día lo que se propuso incluso un tiempo atrás, antes de esta pandemia, por parte del gobierno, era que era aumentar los años de jubilación, o sea, reducirlos al final. Que uno se jubilaba a los 60 o los 65 años, ahora el gobierno dice que pueden seguir trabajando a esa edad. Sí, bueno, son las aberraciones que logra, bueno, que logran solamente irritar más a la ciudadanía, y al pueblo de Chile. Respecto a lo que señalabas tú, es relevante, por ejemplo, en la ley de extensión del postnatal que se viene discutiendo ya casi 3 o 4 meses, se da la paradoja que la única mujer, una mujer en la oposición que votó en contra, que fue la senadora Carolina Goic, y que su Claro. justificativo en lo absoluto pueden ser aceptados, agravan la falta. ¿Qué señaló? Porque estuvo en contraposición además de la presidenta del Senado, que es mujer también, Adriana Muñoz, que dijo en un momento que prefería violar o pasar por encima de la Constitución para garantizar un derecho legítimo. Montaron en cólera, la acusaron de todo. Bueno, pero Carolina Goic, ¿cuál fue su argumento? Que ella estaba por respetar el orden constitucional y por eso votaba en contra. Es decir, aquí tenemos una oposición en este país que no da el ancho, una oposición que ha hecho justamente que este país, especialmente las grandes mayorías, no tengan ningún interés en participar en los procesos electorales porque no se sienten identificados. Y finalmente terminemos entregándole el gobierno a una minoría que es la que se enseñorea contra los derechos fundamentales de las personas. Y porque no se puede explicar cómo teniendo tan amplias mayorías los gobiernos, ex gobiernos de la nueva mayoría no hicieron los cambios que el país demandaba. No acabaron con las AFP, no restablecieron la seguridad social como un derecho fundamental en nuestro país. Y es por eso que hemos vivido esto, y es por eso que se explica el estallido social del día 18 de octubre. Porque el pueblo chileno soportó 30 años de abusos, de injusticia, de discriminación, pero sobre todo de impunidad también, de observar cómo la prepotencia y el abuso de quienes estuvieron en el poder gozan y han gozado de absoluta impunidad, y eso es lo que a la gente la tiene absolutamente irritada. Y creo que hoy día estamos en un camino importante hacia un cambio constitucional
que creo que debe llevarnos a que el día 25 de octubre, que es la primera parada que tenemos, estamos a 3 meses, 4 meses. Y en eso tenemos que trabajar políticamente las organizaciones sociales, formatar, participar en política pública, que es tremendamente relevante. No es política partidista, esta es una política fundamental que requiere de que todos y todas comprendamos que el desafío por tener una asamblea constituyente, que era lo que esperábamos muchos sectores, no tenemos asamblea constituyente, tenemos una convención constitucional, pero bueno, las condiciones sobre las cuales se desarrolle esto van a depender de muchos factores. Siempre al final los procesos históricos dependen de la capacidad de presión que tenga el movimiento social. Si el movimiento social está desarticulado, débil, bueno, es re poco lo que se puede ganar. Claro, hay hartos desafíos que se vienen, sobre todo ahora que inicia el proceso constituyente, que podemos empezar a hablar un poco después. Pero ahora vamos a tratar de volver con Sandra, que habíamos tenido pequeños problemas con el audio, pero creo que ahora sí. ¿Ahora sí, compañera? Ya. Le repito la pregunta al final, que era sobre esta desigualdad económica que se vive día a día, pero en las pensiones se ve reflejada cuando tenemos cifras como que el 90% de las mujeres tienen menos de 50 millones ahorrados en su AFP. Por lo tanto, este sistema lo que hace es precarizar aún más a las mujeres en sus últimos días de vida al final, o en sus últimos años que se supone que son para aprovecharlo. Y en ese sentido queríamos preguntarle cómo se ve esto desde el sector público, que es el sector donde usted se desenvuelve también. Bueno, es que hay que tener presente de que este sistema fue creado en dictadura, con un machismo imperante, plena dictadura, un sistema patriarcado también, y que bajo esas letras quedó escrito un sistema que se evidencia que hay una inequidad hacia la mujer. Indistintamente, tengamos la misma cantidad de dinero en nuestro fondo con el hombre, igual vamos a ganar menos porque las fórmulas de cálculo son distintas. Por ejemplo, al momento de jubilar, a las mujeres nos calculan si estamos casadas o no, ¿ya? Y si estamos casadas, bajan nuestras pensiones. En el sector público, justo la señora que iba a salir en el video, también fue trabajadora del sector público, fuimos compañera de trabajo, y ella ahí relata que trabajó más de 42 años, y su pensión son 240 mil pesos. Y ella tuvo que jubilar justo en la edad, porque también se vienen los problemas de salud. Entonces, ese castigo que, si ven el video, se van a dar cuenta, van a evidenciar de que sí hay problemas de salud y que le afectan a ella, como que le afectan también a muchos, a miles que han jubilado o que van a empezar su proceso de jubilación. Claro que en este tiempo es imposible jubilar, o sea, lo menos recomendable es que alguien pueda jubilar en estos tiempos por las tasas que hay. Así que eso, las mujeres tenemos mucho que trabajar, por eso también hay una conciencia dentro de la coordinadora Gualmapu, hay el 80% somos mujeres, porque conocemos cuál es la realidad y lo que queremos transmitir es que el pueblo se tiene que seguir movilizado, y ahora el caceroleo se nos viene a las 9. Claro, o sea, igual me parece importante recalcar cómo las mujeres también tienen a participar un poco más en estos espacios, sobre todo en el espacio de las pensiones cuando más le atañe. O sea, al final es súper importante su participación para que no se pierda un poco de vista o no se deje de visibilizar esto. Así es. Como para continuar un poco más con las preguntas, antes de pasar a la última, bueno, a una de las últimas, que en realidad se vienen para largas, que son un poquito más largas de respuesta. Queríamos ver si podíamos reproducir un video. No, antes de empezar, vamos a tratar, a ver si no tenemos los problemas de audio de hace un rato. Ya. No, creo que no se escucha. No. Qué pena. Yes.
pequeños problemas técnicos, pero ahí vamos a estar tratando de solucionarlo. Pero para continuar un poco con este debate, hoy día el presidente, bueno, el sábado anterior, si no me equivoco, anuncia esta medida hacia la clase media, pero hoy día, en respuesta a la votación, en respuesta a todo lo que está pasando, tanto con sus bancadas, y con este proyecto de ley que busca permitir el retiro de al menos el 10% de, o sea, como máximo el 10% de sus fondos previsionales, ofrece este subsidio de 500 mil pesos o bono, menor de los 650 mil pesos que planteaba la semana pasada, para quienes tengan ingresos superiores a los 500 mil pesos en Chile, lo cual se contrapone un poco con la realidad chilena, en donde al menos el 50% de las personas ganan menos de 400 mil pesos. Y hay otros datos también que agregar respecto a eso, o sea, solamente el 22% de Chile gana sobre 750 mil pesos. Ahí ya nos da un poco de margen para saber a qué población estaría proyectándose esto, pero no sería una verdadera respuesta porque sigue planteando esto de los créditos sin intereses, pero siguen siendo créditos. O sigue planteando esta lógica de tengan esto para que no tengan o no les importe que se permita el retiro de fondos. Y de hecho Luis lo mencionaba en un comienzo, o sea, esto es un debate un poquito más largo que nos gustaría profundizar en él. Ahí le doy la palabra a Luis para empezar. ¿Cómo lo ven desde unos grandes espectros? Sí, bueno, yo escuché con detención la propuesta, después leí lo leí porque uno no siempre escucha con la suficiente rigurosidad, a veces puede estar malentendiendo, pero después lo leí un par de veces y efectivamente, como bien dices tú, hay una propuesta que suena muy bonita. Piñera comete error tras error. Sus anuncios son grandilocuentes y aparecen a los ojos de la gente, pero a la gente ni siquiera le cree, porque este anuncio de 500 mil pesos efectivamente es menor que el que había hecho de 600 mil pesos y pone una franja o un rango para quienes debieran acceder. El bono 500 mil para ingresos entre 500 mil y 1,5 millones de pesos. O sea, todos los que están en ese rango de ingresos entre 500 mil y 1,5 millones de pesos pueden acceder a este bono de 500 mil pesos, ¿sí? Que es un bono no reembolsable, entonces un bono directo. Pero agrega como requisito aquellos trabajadores que han sufrido caídas significativas de ingresos. Entonces yo anoté inmediatamente, ¿qué se entiende por caída significativa? Todos aquellos trabajadores que se acogieron por obligación a la ley de protección al empleo, donde se acogieron las grandes transnacionales como las empresas de Cencosud, que han sufrido una caída significativa. Entonces, si tú caíste el 50, te pueden perfectamente decir, usted no califica porque su caída no fue tan brutal. Si usted ganaba 1,000,000 y perdió 200,000, bueno, usted no ha tenido una caída significativa. O lo que va a ocurrir con los sectores medios reales. ¿Quiénes son los sectores medios? Funcionarios públicos, colegios profesores, los profesores de Chile, los empleados bancarios, los empleados del comercio, muchos de los cuales, especialmente el comercio, tienen renta variable. Es decir, su renta tenía dos factores, una parte fija que es muy pequeña y otra parte variable que era la más grande, y han caído fuertemente. Entonces, ¿desde cuándo se va a considerar la caída? ¿Desde cuándo? Y agrega inmediatamente, se pagará 10 días una vez promulgada la ley, incluido trabajadores ocupados. Bueno, y hace toda una perolata de importante. Pero después agrega, dice, aquellos que hayan sufrido una caída del 30% o más en su ingreso. Entonces, gente que puede haber perdido un 20% y no va a ser beneficiado. Entonces, si tú estás en 500 mil, 600 mil y tuviste una caída de un 20%, no te va a tocar nada. No te va a tocar nada. Y eso también favorecerá los ingresos entre 1,5 millones a 2 millones que hayan tenido caídas de ingresos. No dicen cuánto eso. Eso es totalmente... Este es un proyecto que se demoraron varios días en presentarlo. Y es un proyecto que además es un proyecto sumamente mentiroso. Está el préstamo estatal solidario a la clase media, que volvemos con la lógica de los préstamos. Está la protección a la vivienda, que mejor no vale la pena debatirlo. Pero voy al final, porque tiene cuatro partes.
impulsando la reforma profunda, la reforma del sistema previsional. Y aquí está la trampa. Este proyecto fue hecho para que mañana los congresistas, estos 14 congresistas, o estos 13 congresistas, perdón, no reafirmen su votación. Ya hay uno que está con licencia médica, que es el diputado Moreira, que no va a poder votar, entonces ya hay uno menos. Y esto está dirigido derechamente, hoy día hubo una denuncia al diputado Celis contra el diputado Charpe, que estaba ofreciendo cargo. Esta es una acusación gravísima. Es de carácter penal. Porque si un diputado es capaz de ofrecer este tipo de práctica, debiera ir preso. Mira, en Estados Unidos, el país capitalista más grande, este tipo de delincuentes que está metido en la institución del Congreso no estarían libres. Y esto lo digo con propiedad porque el sábado estuve hablando con un personaje en los Estados Unidos directo, que estuvimos en un foro. El FBI ya lo tendría preso a este tipo, al diputado Charpe, encarcelado. Y después se preguntaría cuáles son las imputaciones que se le hacen. Porque está interfiriendo en un poder del Estado que tiene absolutamente facultades para abocarse exclusiva en materia legal y no tiene el Ejecutivo que intrometerse. Pero mira, quiero que plantea la trampa de Piñera el discurso. Vamos a mejorar el pilar solidario. Ya lo mejoramos, dicen, el 50% a 1,6 millones de adultos. ¿En cuánto quedaron las pensiones? 150 mil pesos alrededor. Es decir, casi la mitad, menos de la mitad del ingreso mínimo. Y respecto del pilar contributivo, que es lo que estamos la gran mayoría, seguimos con la misma lógica. Discutirse esta propuesta que está debatiendo el 6%, si un 3% a reparto, un 3% a cuentas individuales, no sirve. Aquí hay que ser categórico. Un 6 a reparto o un 6 a cuentas individuales no sirve. Aquí hay que sacar y acabar con este sistema. Esa reforma no sirve. Porque el nivel de precariedad del ahorro de este país, si tenemos que construir un sistema que esté hecho para las características del mercado laboral chileno, que la gente gana muy poco, el 50%, tú ya lo dijiste, está entre menos de 450 mil, el 75% gana menos de 650 mil pesos en este país. Pues, si mira, los datos no son antojadizos, el 95,6% tiene menos de 50 millones de pesos. ¿A qué aspira? El 95,6% es una pensión máxima de 220 mil pesos. Y el ingreso mínimo está en 320 mil 500 pesos. Entonces, es un sistema fracasado, lleva 40 años, y es absolutamente prudente no creer lo que dijo Piñera. Y mañana, la tarea que tenemos todos los ciudadanos, todos los chilenos, chilenas, los habitantes de nuestro territorio, estar colocando los ojos, así como lo hicimos el miércoles pasado, donde tuvieron que votar a favor del pueblo, porque el pueblo estaba supervisando y fiscalizando cómo votan los congresistas. Y eso hizo que 9 diputados de Renovación Nacional y 4 de la UDI terminaran votando a favor de esta propuesta. Claro. De hecho, una de las cuestiones que se ha criticado, porque no queda muy en claro el tema de que la como para recibir el bono tienes que estar trabajando porque tienes que haber tenido la reducción de tu sueldo al final y demostrarlo. También se habla de la tasa de desempleo que ha aumentado de forma histórica. O sea, hoy día tenemos una cantidad de despidos, agregándole la cantidad de trabajadores y trabajadoras que no pueden estar ahí constantemente trabajando o en su trabajo que era de forma independiente o a honorario. Al final se han sido desvinculados de esto. Pero hay una cuestión en particular que como región nos afecta totalmente, ya que en la Araucanía al menos el 70% de los trabajadores perciben menos de 500 mil pesos. Entonces, ahí le iba a preguntar a Sandra cómo lo ven desde la región, no sé si han podido discutirlo o si ya lo han visto, lo han ido preparando respecto, además de que somos la región más pobre del país. Justamente yo iba a señalar eso, que somos la región más pobre del país y que ya estamos en dos dígitos, de cesantía. Bueno, estamos todos a la espera de la votación de mañana, que esperemos que siga su curso. Yo creo que eso es como lo primero. Como coordinadora también estamos viendo el tema de las conversaciones con los parlamentarios. Y aquí, si de continuar mañana, que esperemos que así sea, estamos ya pidiendo una audiencia con el senador García Ruminot y viendo también con los otros dos senadores, el senador Kass, el senador
la senadora Carmen Gloria, porque tenemos que hacer el esfuerzo. Si así como tuvimos un parlamentario, un diputado que votó en conciencia y votó a favor del 10%, entonces de repente también hay esperanza, y en la conversación tenemos que ir viendo cómo hacemos ver este sentido de pueblo. Se ha utilizado mucho la palabra populista, y la verdad es que es súper manoseado ser eso, populista. ¿Cómo vamos a ser populista con una demanda que es sentida, cuando es la demanda más clara en el estallido social? Era nomás AFP, con la crisis que están pasando los jubilados, con todas las pérdidas que hemos tenido en cada una de nuestras cuentas y todas las utilidades que tienen las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, eso no es populismo. Populismo es lo que hizo el senador Kast acá en Temuco. ¿Se recuerdan cómo con bombo y fanfarria anunció cerrar la avenida Alemania para poder andar en bicicleta, salir a pasear y sacar a pasear las mascotas y todo eso? Cuando acá en esta ciudad ya hay ciclovías por todas partes, hay plazas por todas partes. Entonces, eso es populismo, eso es populismo. Pero la necesidad de la gente, la necesidad de los trabajadores, trabajadoras que están pasando situaciones críticas, no, eso es necesidad, eso es demanda, es un requerimiento, y es fuerte y claro. Yo quiero mi 10%. Estamos siendo muy golpeados dentro de la administración pública. Igual un diputado de la región, Sebastián, me parece, bueno, el apellido Álvarez, no recuerdo el nombre, que se abstuvo de votar, que se abstuvo de votar e ingresó una indicación que luego la retiró. Menos mal que la retiró, porque también era impresentable que los trabajadores públicos y todas de salud, todos los que estábamos en el nivel central, qué sé yo, no pudiéramos optar a este retiro del 10%. Y ahí también se veía el tema de los de las empresas que entregaban, prestaban servicios al Estado. Pero aquí, esto es no conocer la realidad. Dentro de la administración pública tenemos, por ejemplo, los trabajadores del MOP, trabajadores de la pala. Ellos son trabajadores públicos. O sea, le estamos negando también la opción, quería negarle la opción a obreros del servicio público, a las educadoras, a las asistentes de la Junji, de Integra, de TF, que son asistentes, son técnicos en los jardines infantiles. Ellas también son trabajadoras públicas. Las manipuladoras de alimentos le prestan servicio al Estado, y que son licitados a través de la Junaed. Entonces, estaba pensando en no conocer la realidad en un tremendo sector de trabajadores y trabajadoras que tienen las necesidades. Todos tienen necesidades. Estamos en un tiempo de crisis y el Estado no ha estado, el gobierno no ha estado a la altura de esta crisis. La ayuda está llegando en forma más expedita de las propias organizaciones sociales, los propios vecinos, vecinas, compañeros, qué sé yo, trabajadores, a los lugares donde son necesitados, que es del Estado. Familias que cumplen con los requisitos, pero el sistema les da que no cumple y no recibieron sus cajas. Entonces, esas cajas de alimentos, eso era populismo. Pues recordemos cómo algunos organizaban así casi con pancarta o con tema, sí, una especie de circo, entrar a los lugares a entregar las cajas. Eso es populismo. Claro, con el protocolo que tenían. Claro, aquí tenemos igual una situación súper particular, porque tenemos a unos de los que se fraccionaron, por así decir, de la bancada de Renovación Nacional, que es el diputado Pauls. Pero bueno, vamos a pasar a leer unos comentarios antes de seguir. Vamos a leer, por ejemplo, a José, acá está, ¿no? Marco Maripán Santos. Lo que debemos hacer hoy es llamar a la unidad, pues el pueblo unido es el que fuerza los cambios sociales que hoy se requieren con urgencia, como el fin de la AFP. Todos al cacerolazo de las 21 horas y mañana a presionar desde todos los frentes. Recordad que mañana es la votación, porque el día fue la discusión. Victoria Escalante nos dice, la solidaridad del gobierno es prestar plata directamente. Eso es impresentable que lo diga un presidente de la República. No tenemos gobierno, exactamente. Y el último es que José M. Bond dice que el lobby de la AFP está fuerte en el Congreso. Claramente, una vez más, un sector político va a salir a defender con todo al empresariado, que ya sabemos quiénes son.
Y hoy día con las votaciones y mañana con la votación, mejor dicho, se va a notar más que nunca. Ahora, la siguiente pregunta que nos va quedando es sobre la coordinadora como tal, que les queríamos preguntar lo siguiente. Bueno, como saben, la coordinadora lleva bastante tiempo y la cual tuvo bastante apoyo en su momento. El movimiento Nómades fue uno de los más masivos. Luis lo mencionaba, cuando salían estas marchas y miles de personas salieron a la calle a exigir un cambio del modelo de pensiones en el que el Estado sea garante, pero sin embargo con el tiempo ha perdido fuerza como muchos. ¿Han hecho una autocrítica, un proceso de análisis respecto a esto? No sé, parece que yo no entendí, sobre todo desde el nivel nacional. No sé si se cortó, se pegó, sí, yo no entendí, sí. No te pude escuchar. Ah, ya. Lo voy a repetir. Lo voy a repetir entonces, que seguramente sí, tuve un disculpa. Problema de conexión. ¿Ya? Sí, pensé que era yo. Sí. No, ya, lo voy a repetir para que también la gente lo escuche. El movimiento Nómades FP en su momento también fue uno de los más masivos, después de probablemente las movilizaciones estudiantiles de 2011, que yo recuerde las marchas más grandes que tuvo, en donde miles de familias salían a exigir un cambio del modelo de pensiones, en el que el Estado en este caso sea el garante de este. Pero sin embargo, con el tiempo, este ha perdido fuerza como muchos otros movimientos sociales. Entonces, la pregunta es como si se han hecho alguna autocrítica desde el propio movimiento. Es que, bueno, este es un debate mucho más extenso y escapa, yo creo, al ámbito de lo que podemos debatir aquí. Un movimiento social en general, la historia de los movimientos sociales que irrumpen en la escena política como fenómeno social, tienen un tiempo, una meseta y después desaparecen, como ha ocurrido con tantos movimientos sociales a lo largo de nuestro país. Sin embargo, hay una particularidad en este movimiento. Este movimiento surgió el año 2013. Tuvo esfuerzos gigantescos por tratar de instalar la demanda que era Nómades FP y por razones diversas no lograba hacerlo, y llegó el 24 de julio del 2016 y la gente salió a las calles de manera masiva expresando este descontento. Eso fue el 2016 y parte de grandes marchas del 2017. Pero el 2017 era un año electoral. Entonces no hay que perder de vista el contexto. Cuando hay elecciones, la ciudadanía, la gente, el pueblo, tiene ilusiones democráticas. La gente tiene ilusiones democráticas. Cree que yendo a votar o que votar por un representante, sus problemas pueden comenzar a cambiarse en beneficio de él. Y eso ocurre en todas las latitudes, en todos los países. Los fenómenos sociales están determinados muchas veces por la ilusión democrática de la gente. La gente por naturaleza cree en la democracia o le gusta más la democracia como régimen político. Bueno, el 2017 era un año electoral y sin embargo nosotros el 30 de septiembre y el 1 de octubre hicimos un plebiscito con más de 1.700.000 personas, que es un acto de movilización gigante, que no hay parangón en la historia de la República de Chile. Lo digo con mucha propiedad. Yo soy profesor y converso muchas veces con Gabriel Salazar y con Sergio Gress, y no hay en la historia de Chile, y esto pueden confirmarlo los historiadores o los profesores de historia que están escuchando, un proceso de participación tan grande por un movimiento social que no obtuvo ni un peso del Estado. Fue un proceso autofinanciado, con más de 8.500 auxiliares que sirvieron y oficiaron de vocales de mesa, mayoritariamente gente joven que nunca había votado y lo hizo de manera voluntaria. Entonces, fue un proceso realmente importante el 2017, y el 2018 convertimos nuestra propuesta a través de Cabildo, donde se discutió con más de 12.000 personas en una iniciativa popular de ley, que la movilizamos al Valparaíso. El 2019 presentamos recursos de protección, 23 recursos de protección en todas las cortes de apelaciones del país, demandando el tema de la propiedad, que ha quedado en evidencia con la profesora María Angélica Ojeda de Antofagasta. Bueno, y los movimientos sociales tienen ciclos. Por supuesto que hay mucha autocrítica, uno tiene que aprender de estos fenómenos. El plebiscito no teníamos historia y quizás no supimos capitalizar esa tremenda energía que la gente dio, porque tenemos una dirección. Este es un movimiento social, de hecho, aquí nadie está obligado.
De hecho, nosotros somos dirigentes con Sandra, somos dirigentes reales, porque somos dirigentes de organizaciones genuinas. Nosotros nos vota la gente. Cada 2, cada 3 años tienen que votar por nosotros para mantener los cargos. Pero cuando vamos a la coordinadora, vamos motu propio. Nadie nos obliga. Ahí estamos operando como dirigentes, pero damos un paso en una dirección mayor que exige un nivel de compromiso grande. Y creo que hoy día la coordinadora está en muy buen pie porque hemos logrado fortalecerla. A pesar de estar en la pandemia, de estar confinados en nuestro hogar, el tema sigue candente. Y de hecho fue después del confinamiento de marzo que logramos meter la derogación del decreto de ley 3.500 que hoy día se discute en la Constitución, en la Comisión de Constitución. Eso es un tema relevante. Ahora, todo es una apuesta. Depende en gran parte del compromiso que la ciudadanía tenga. Por supuesto que hay que mejorar muchas cosas, hay que mejorar las comunicaciones, pero bueno, ese es un desafío que tenemos por delante. Y hoy día está planteado un cacerolazo, un tuitazo, un pocos minutos más. Y esperamos que mañana logremos dar un paso en la dirección correcta. Y si no lo damos, mañana, eso es importante decirlo a la gente, mañana vamos a ganar. Se pierda la votación o se gane la votación, ganamos de todas maneras. Porque si se pierde, el pueblo chileno se va a poner mucho más irascible. Y nos vamos a preparar porque tenemos una fecha el 25 de octubre y la gente tomará mucha más conciencia que hay que acabar con este nuevo jordiano de la constitución política que tiene candado y que no deja el ejercicio de la democracia se exprese de la manera mucho más genuina. Porque hay que tener quórum calificados, quórum especiales para poder lograr una modificación. No basta con tener más de la mitad de los congresistas. Pero además también nos va a permitir sincerar las posiciones y que la gente asuma la responsabilidad hoy día, porque el próximo año tenemos elecciones. Entonces mañana tenemos que cumplir el rol que le asista a nuestro pueblo de ser fiscalizadores, ver cómo votan los congresistas mañana. Entonces esta gente del Gualmapu que vota permanentemente en contra de la gente más pobre del país, como bien decía Sandra, bueno, tiene que levantarse este pueblo, pues. Y este pueblo también tiene que ser responsable mañana no votando por esta gente, sacarlos del Congreso, porque legislan en contra nuestra, y eso tenemos que hacerlo en todas las regiones del país. Por eso es relevante lo que se juega mañana. No tanto en tanto logremos revertir el proceso de la votación, sino porque mañana vamos a ganar de todas maneras. De todas maneras vamos a ganar. Claro. Igual, bueno, como mencionaba Luis, y quizás yo lo rescato así, que quizás esta democracia incompleta, como se la ha llamado bastante tiempo, yo soy estudiante de ciencia política, así que me manejo como con esos términos, ya no da para más. Y el Así 18 es. de octubre la gente lo dijo en las calles. Chile vive un proceso ahora constituyente que se supone que inicia ahora en agosto. Y les queríamos preguntar ya como última pregunta sobre esto, ¿cómo ven el proceso constituyente? Sobre todo en que cambia mucho la forma de relacionarnos, cambia mucho la forma en cómo lo vamos a llevar y también el contexto político nos hace también cambiar ciertas cuestiones. Yo recuerdo que con Sandra ahí estuvimos bastante tiempo trabajando juntas acá en Temuco en específico, pero en todas partes de Chile se decía, o sea, no. El fin al sistema de AFP, más salud y más educación. Entonces, ¿cómo lo ven, por ejemplo, desde la coordinadora todo este proceso? O sea, Sandra, ahí te dejo la palabra abierta como para ir terminando. Bueno, nosotros como coordinadora también tuvimos nuestro proceso de reflexión interno en un Consejo Nacional donde estaban presentes todos los territorios a nivel nacional. La coordinadora yo creo que ha tenido la vigencia desde los años que anunció Luis desde el 2013 hasta la fecha. Y la vigencia está porque está una demanda. Y la demanda está súper clara. ¿Cuál es el problema? Y aquí quiero también referirme a tu consulta anterior, a Luis. ¿Cuál es el problema? De que para esto no solamente hay que tener la convicción, pero la convicción le tiene que llevar responsabilidad. Y esa conciencia, y esa conciencia, porque todos tenemos la conciencia que las jubilaciones son malas, que la gente se está muriendo, que está la pobreza y bla, 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 bla. Todo lo tenemos claro. Ese es nuestro escenario, esa es nuestra realidad. Sin embargo, ¿qué hacemos cada uno? ¿Qué hacemos cada uno? Nosotros tenemos claro, nuestro rol como dirigente estamos acá. ¿Por qué? Porque nuestras bases así lo piden. Por ejemplo, en la ANEF, fue un acuerdo de Asamblea Nacional
Y la ANEF es una de las instituciones más democráticas que hay también dentro del sindicalismo. Nosotros hace muchos años estamos con el voto universal. Nosotros tenemos asambleas nacionales donde participan todos los dirigentes nacionales de todas las organizaciones, más los presidentes o presidentas regionales de todos los territorios. Y ahí se acordó de que la ANEF asumía también el rol, asumía la bandera, levantábamos la demanda de no más FP, y es por eso que en todas las regiones ANEF está participando. Claro, acá yo soy una subvocera y soy la presidenta de la ANEF, pero ahí hay un compromiso y eso es disciplina sindical, indistintamente que mi convicción también está por no más FP. Entonces, el tema es que podríamos ser millones en esto, pero al momento los que hubo somos pocos los que salimos a combatir nomás, porque así son las cosas. O sea, aquí hay que combatir y estamos combatiendo contra los más pesados. Entonces, aquí lo que llamamos nosotros es a participar en forma activa, pero a ser responsable. Aquí no es que levantar la bandera nomás y avanzar por las calles. Aquí hay que acompañar al amigo, al jubilado, hay que protegernos, hay que cuidarnos, hay que estar. Y para eso, claro, nosotros todavía tenemos la edad y hay muchos que son mucho más menores que nosotros, que deberíamos estar protegiendo a los que lo necesitan en estos momentos, que son los jubilados. Y que después, si seguimos con estas pensiones, vamos a seguir nosotros y así nuestra vida va a ser la más miserable de las miserables. Entonces, y el proceso constituyente, así como se conversó también en la ANEF, en una asamblea extraordinaria, así también se conversó en la coordinadora, donde estuvimos todos presentes y por unanimidad dijimos, vamos. Vamos también a este proceso que nos hubiese gustado que fuera constituyente, pero que es una convención, porque todo el pueblo quiere una constituyente, pero menos los dueños de este país, pues si así son las cosas. Si nosotros estábamos casi a la merced de un grupo muy pequeño que se creen los dueños de este país. Y vamos también a trabajar por eso. Nosotros vamos a trabajar como coordinadora, vamos a trabajar como ANEF por una nueva constitución, pero una constitución que tiene que restituir los derechos sociales, que tiene que garantizarlos. Y eso es lo que no tenemos en la actualidad. Están ahí por escrito, pero no hay garantía. Por eso pagamos por todo, pagamos por la educación, pagamos por la salud, pagamos los costos de nuestra vida, nuestro trabajo con estas pensiones miserables, que ahí está todo el trabajo de muchos jubilados, mucho trabajo, mucho aporte a este país, y están pasando miseria. Y la invitación es esa, a seguir participando. Este país no va a cambiar si seguimos manifestando nuestras quejas en las micro, en las redes sociales. No, aquí hay que movilizarse, y en toda la instancia. Y para eso es importante también estar sindicalizado, pero participar. No estar esperando nomás que la defensa, no estar esperando que si va a pasar algo en tal fecha, no estar esperando que el reajuste, no. Aquí hay que tener espíritu, un espíritu más colectivo, un espíritu de compañerismo, porque mucho se nos critica también cuando decimos compañero y compañera, pero tengámoslo claro, compañeros, compañera viene de compartir. Y aquí compartimos vida, compartimos lucha, compartimos ideales, compartimos pobreza y compartimos esperanza y muchas cosas más. Toda la razón ahí te encuentro, Sandra. Creo que las luchas tienen que ser en conjunto. Ahí Sandra también, Matamala, nos dice, comienza el cacerolazo en el centro de Tocunco, vamos arriba de los... Ahí se viene mi compañero, compañero, en unos minutos ya más. Y por eso también vamos finalizando ya. Sí. Vamos a leer unos comentarios. De Sergio Valenzuela, ANEF Araucanía, presente en el movimiento de la coordinadora Nomás FP, por un trabajo digno, una lucha importante que hemos dado dirigentes sindicales y sociales, trabajadores y estudiantes en esta demanda, demanda en las calles de Temuco. Ahí también Sergio nos dice, saludo al compañero Luis Mesina y un reconocimiento por el compromiso y trabajo durante estos años, como dice la compañera Sandra María. Una lucha larga y compleja. Y Andrés, Andrea Rifo, un saludo a Luis Lucina y Sandra Marín desde Walmart. Bueno, ahora te dejo, Luis, para que te puedas despedir. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, estos espacios son relevantes porque permiten debatir, permiten instalar temas que no están siendo abordados por los medios de comunicación tradicionales. Muy por el contrario, ahí hay una estrategia comunicacional que busca... refrendar el modelo sobre la base de muchos sofismas que se instalan como verdad y que se repiten día a día, generando la sensación de que las mayorías están contra
esta estrategia que hemos levantado nosotros en circunstancias que son una minoría que se ha apoderado de los medios de comunicación. Las mayorías no tienen espacio en la televisión, pero tenemos que aprovechar estas redes sociales, aunque sean 20, 50, 100, y así nos vamos a multiplicar. Así que un gran abrazo, bueno, a toda la gente del Gualmapu que lucha en una zona también compleja, con la lucha del pueblo mapuche, que es tremendamente relevante y que hoy día está siendo víctima de una represión sin cuartel, por un gobierno que ha desarrollado toda una política represiva autoritaria y que creo que es menester que el 25 de octubre, bueno, mañana tenemos un gran desafío, a fiscalizar a los políticos y ahora empezar a tocar las cacerolas para que se sienta, se escuche bien. Así que un gran abrazo, Josefa y Sandra también, y a todos los compañeros, Juan Esteban Grolmo, que lo veo siempre que está de regreso. Él es uno de los fundadores, uno de los más antiguos de la coordinadora ya, así que un gran abrazo. Y también a Simón, que estuvo enfermo, espero que esté mejor de salud, un hombre joven, fuerte. Así que creo que se va a mejorar pronto. Muchas gracias, Luis, también por darte el tiempo de estar aquí y ya empiezan los cacerolazos. Así que, Sandra. Sí. Napo, decir nomás, a salir con las cacerolas y decir, no más AFP, no más AFP. Vamos, pueblo, adelante, adelante, movilicémonos. Yo quiero mi 10%, vamos. Hasta aquí quedamos hoy día, compañeros y compañeras, para que salgamos todos a las cacerolas. Hasta luego y recuerden todos los martes, acción sindical. Chao. Hasta luego.